Continuamos con los contenidos para cuarto, quinto y sexto. Repasando lo que vimos en el bloque anterior, hablamos sobre el sujeto, el verbo y el predicado. Dijimos que el sujeto es la persona o animal o cosa de la que se habla. El predicado es lo que se habla del sujeto y el verbo indica la acción. Dimos algunos ejemplos, algunas oraciones. En este caso tenemos acá: el médico revisó al paciente, y explicamos también cómo podíamos identificar tanto al sujeto como al predicado. Para identificar al sujeto debemos preguntarle al verbo, que es quien ejerce la acción. En esta oración la acción es revisó, nuestro verbo. Entonces, ¿quién revisó? Preguntamos y nos dice que el médico. Entonces, este es nuestro sujeto. Y el resto de la oración, revisó al paciente, nuestro predicado. Ahora, muy bien, estos contenidos los vamos a revisar en casa. Por eso la recomendación es que leamos y busquemos dentro de los textos que leamos oraciones y podamos identificar tanto al sujeto como al verbo y al predicado. Recordando los criterios que manejamos acá: sujeto, persona, animal o cosa de la que se habla; predicado, lo que se habla del sujeto; y el verbo, que indica la acción que realiza el sujeto. Ahora nos vamos a ir con algunos aspectos para la utilización de mayúsculas y minúsculas. Y tenemos acá, borramos para desocupar el espacio en nuestra pizarra y poder copiar otra parte de nuestro contenido. Tenemos que las mayúsculas son las letras grandes y las minúsculas mucho más pequeñas. Por lo general, cuando escribimos, la mayoría de las palabras que escribimos lo hacemos con letras minúsculas, pero en algunos casos, bajo la regla de ortografía, debemos utilizar mayúsculas. Ahora vamos a saber en cuáles casos. Tenemos entonces, ¿cuándo vamos a utilizar mayúsculas? Colocamos el 1 al principio. De una oración. Al principio de una oración, de un párrafo, de un texto, colocamos la letra mayúscula. En este caso, iniciamos con la A mayúscula al principio de una oración, al principio de un texto. Luego tenemos después de un punto y aparte. O también punto y seguido. Después de un punto y aparte y un punto y seguido. Por ejemplo, si yo coloco la oración, la casa es bonita, punto, punto y final, e inicio otra oración, me gusta mi familia, punto también. La casa es bonita, punto y aparte, inicio otra oración, me gusta mi familia, la inicio también con mayúscula. En este caso, ambas van en mayúscula. Tenemos también en nombres propios de personas. Nombres propios de personas. Animales y lugares. Por ejemplo,
Colocamos una oración. Luis y José son amigos. Punto y seguido. Viven en Barquisimeto. En esta oración tenemos dos nombres propios de personas, en este caso es Luis y José, y también tenemos el nombre de un lugar, que es Barquisimeto. Pero adicionalmente, en nuestra primera oración tenemos un punto y seguido. Eso quiere decir que la palabra viven también lleva una letra mayúscula al inicio. Entonces, Luis y José en mayúscula, punto y aparte, punto y seguido, viven en mayúscula en Barquisimeto. Barquisimeto, el nombre de un lugar con mayúscula. Continuamos. También tenemos títulos de autoridades. Autoridades como gerente, alcalde, ministro, presidente. Allí también utilizamos mayúscula. Otro ejemplo sería en títulos de obras. Una oración con títulos de una obra pueden ser: me gusta la novela Doña Bárbara. Doña Bárbara es un libro o una novela. Entonces, al inicio de nuestra oración colocamos mayúscula y en el nombre de una obra o un libro, Doña Bárbara. También colocamos mayúscula. Otra acepción sería en números romanos. Los números romanos se escriben en mayúscula. Por ejemplo, 10, mayúscula, 5, mayúscula, 4, mayúscula. Y para culminar, en nombres de ciencias, o áreas de estudio. En este caso tendríamos lenguaje, biología y matemáticas. Estos son algunos de los casos donde utilizaríamos mayúsculas. Tenemos también otras acepciones donde vamos a colocarlas, pero esto lo vamos a realizar en una próxima clase. Ahora vamos a realizar actividades para el hogar. Cuarto, quinto y sexto grado. Escribe un párrafo sobre sucesos ocurridos durante la cuarentena. Extrae oraciones, verbos, sujetos y predicados de estas oraciones.
Al terminar, revísalo con la familia y asegúrate de utilizar correctamente mayúsculas, minúsculas y signos de puntuación. Practica diariamente la lectura de diversos textos. Muy bien, debemos recordar la lectura. La lectura es importante para todos. Vamos a ver un pequeño micro donde vamos a poder observar la importancia que le atribuimos. Luego de esto nos vamos a despedir, espero que estén bien y nos vemos en un próximo encuentro. Recordemos lavar nuestras manos, si debemos salir, utilizar el tapabocas y utilizar los guantes. Nos vemos en una próxima oportunidad. Todos contra el viajero invisible. Lavarse bien las manos, como un gran cirujano. Al toser o estornudar, lo puedes hacer al estilo Drácula. ¡Hachum! Si te da comezón en la nariz, no use la mano. Mueve la nariz como la bruja Samantha. Es bueno aprender a reflexionar sobre este viajero invisible, que no para de asustar a las personas. A practicar las medidas al estilo cirujano, Drácula y la brujita encantada. Para ayudar a erradicar al viajero invisible, el coronavirus. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Yolibela Ponte, docente de Educación Especial. El día de hoy vengo a conversar con ustedes en relación a la prevención y atención temprana. Estas son orientaciones que vamos a hacer en casa durante este periodo de cuarentena con nuestros niños y niñas desde los 0 años a los 6, ¿ok? Fíjense, debemos tener presente que nuestros niños y niñas todos son diferentes, ¿verdad? Cada uno tiene una característica diferente. Podemos tener dos o tres niños en casa con la misma edad y cada uno va a tener una edad diferente. Fíjense, vamos a iniciar con los bebés. Cuando nosotros tenemos a nuestros bebés y le damos un baño, ¿verdad? Luego de ese baño, lo más recomendable es hacerle un masaje. Fácil, vamos a colocarnos primero, debemos colocarnos crema en la mano, ¿verdad? Calentarla y luego hacerle los masajes a los niños, porque si le colocamos la crema fría en el cuerpo, pues ellos van a tener una reacción de rechazo. Otra de las acciones que tenemos que tener con nuestros bebés es, mientras los tenemos cargados, verlos de frente, sonreírles y hablarles, ¿verdad? De una forma como hablamos general, no hablarle chiquitico como a veces hacemos en casa, ¿verdad? Cotidianamente, el bebecito, no, debemos hablarle correctamente y hacer la pronunciación de las palabras adecuadas, porque desde bebé ellos están percibiendo todo lo que nosotros le planteamos. Otra de las cosas es ubicar objetos, ¿verdad?, que tengan sonido y hacerle movimientos de manera de que los niños lleven el seguimiento de la vista a donde va el objeto, ¿verdad?, el sonido. Fíjense, cuando tenemos los bebés pequeños, lo importante es ir cumpliendo cada uno de los procesos que ellos van a ir realizando. Cuando después de ciertos meses, ¿verdad?, los niños ya deberían comenzar el proceso de voltearse en la cama. Para ello lo podemos ayudar colocando almohadas donde ellos puedan dar la vuelta de un lado al otro. Eso sí, tenemos que tener mucho cuidado, porque cuando ellos hagan el movimiento de la vuelta va a ser muy constante y pueden caérsenos de la cama. Lo más recomendable es que sean pueden ser en unas sábanas, en el piso, algo acolchada, porque el piso es duro y pueden lastimarse a nivel de la cabecita. Es importante también tenerlos, ¿verdad? Los podemos sentar. El sostén de la parte superior del tronco es importante, ¿verdad? Porque debemos mantenerlos ellos en una posición firme y tener el sostén del cuello y de la parte superior del tronco. Otra de las cosas que vamos a ir haciendo según la edad, ¿verdad?, o los meses que tenga nuestro bebé, es sentarlos y ubicarlos de manera vertical, ¿verdad?, para que ellos ya vayan teniendo el sostén de su tronco. Otra de las
actividades que podemos hacer con nuestros niños es cuando están acostados, ¿verdad? Ellos doblan sus piernitas, nosotros con la palma de la mano colocársela en los pies para que ellos se impulsen y comiencen el proceso de gateo, ¿verdad? Es importante que ellos se sostengan con sus manitas y hagan la presión con nuestra palma para que ellos comiencen con el impulso. Otra de las actividades que vamos a estimular en nuestros niños es el gateo. Los vamos a acostar en cama, ¿verdad? Buscando de sostenerlo por el estomaguito, de manera de que subirlos y ellos tengan que colocarse en las cuatro puntas, ¿verdad? Las dos manitos y las dos piernitas para que ellos comiencen el impulso para iniciar lo que es el gateo. Después del gateo, por supuesto, viene lo que es el caminar. Nuestros niños ya con edades más grandecitas, un año, año y medio, la marcha la vamos a, también va a depender, de, como les dije anteriormente, de las características de nuestros niños, ¿verdad? Cuando ya ellos comiencen con la marcha, los tenemos que tomar de las dos manos para nosotros como papás, ¿verdad? Brindarle a ellos la seguridad y en momentos soltarlos por unos segundos y volverlo a tomar de la mano para que el niño sienta seguridad y esa marcha sea continua. Luego de que ya hemos pasado ese periodo de pequeños, ¿verdad? Comenzamos ya con los más grandecitos, fíjense. Actividades importantes, los cuentos. Los cuentos y las narraciones las tenemos que hacer con títeres, por ejemplo, tenemos este títere, pero podemos elaborar títeres en casa con medias o con otro material que tengamos. Y las narraciones de los cuentos tienen que ser coherentes, pues van a ser cuentos cortos porque son pequeños, ¿verdad? Otra de las actividades que vamos a hacer con nuestros niños es el ensartar las piezas de los rompecabezas, ¿verdad? Este trabajo lo tienen que hacer ellos constantemente, fíjense, para que luego comience otro proceso. Fíjense, luego de que ellos ya trabajan con materiales grandes, los vamos a llevar a trabajar con materiales finos. Vamos a agilizar lo que es la pinza. Vamos a trabajar con el dedo índice, perdón, con el dedo pulgar y el dedo índice. Vamos a hacer la pinza y vamos a tener en un frasco, como les muestro aquí, pepitas, ¿verdad? Fíjense, es un simple collar que ya no tenía en uso. Vamos a colocar las cuentas del collar dentro del envase y ellos con los dos dedos van a ubicar y van a tratar de sacar las piezas, ¿verdad? Luego que las tengan ya, que hagan este proceso, esto es para agilizar la pinza fina para que luego el proceso que viene es la escritura, pero antes de la escritura tenemos que hacer estos ejercicios para que el niño pues evolucione como debería ser. Luego de este proceso agarramos otra actividad también bien agradable para ellos, es agarrar la misma cuenta que teníamos y volverla a llevar a su lugar. Fíjense, ensartamos de esta manera las piezas, ¿verdad? Unas piezas más grandes, unas más pequeñas, para que el niño haga este proceso. Si no tenemos un alambre, pues tenemos en la casa pabilo o estambre o cualquier otra. Si no tenemos collares que vamos a utilizar, podemos utilizar pastas, ¿verdad? Fíjense, para que los niños hagan este proceso. Después que ya los niños hacen este proceso de manualidades, también tenemos el rasgar papel con las, igualito, con el dedo índice y el pulgar, rasgamos, ¿verdad? Hacemos este proceso para que el niño vaya afianzando lo que es la pinza fina. Ok, otra de las actividades que vamos a hacer luego de lo que ya estamos hablando aquí es la toma del lápiz, ¿verdad? Se le va a entregar un lápiz y el niño va a comenzar a hacer rayas, ¿verdad? Va a rayar, va a escribir líneas, ¿verdad? Al inicio curvas, verticales, horizontales, para ya luego que están más grandes, iniciar con el proceso de lo que son las letras, las vocales, y así sucesivamente va a ir el niño afianzándose en el proceso de la escritura. Otra de las actividades que también vamos a orientar en este proceso son las actividades de la psicomotricidad gruesa, en donde los niños van a saltar, van a correr, van a subir escaleras en la casa, ¿verdad? Recuerden que estamos dentro del hogar y las actividades que tenemos que hacer tienen que ser dinámicas dentro del mismo, dentro del mismo ambiente. No olviden que si no tienen que salir de su casa, no lo hagan, cuídense, cuiden a su familia, manténganse siempre en el cuidado de las manos, deben lavarse constantemente las manos y
Agradecemos a nuestro intérprete de lengua de señas, Anthony Martínez. Muchas gracias, nos vemos en el próximo programa. Bienvenidas todas y todos a su programa Cada Familia Una Escuela. Seguimos acompañándolos en el desarrollo de herramientas de la tecnología de información y comunicación asociadas al sistema de recursos para el aprendizaje, para que puedan desarrollar sus actividades y rutina diaria escolar en la casa. En los programas anteriores hemos estado revisando los contenidos pedagógicos que se encuentran precargados en nuestra Canaima. Recuerden, el computador Canaima es la mejor herramienta que tienes a disposición en casa para el desarrollo de tus actividades. En el caso específico, nosotros el día de hoy vamos a socializar los contenidos referentes al tercer grado. Para ello, vamos a ver una pequeña presentación que nos va a permitir introducirnos en el tema. En específico, en esta pantalla vamos a encontrar la bienvenida a las y los estudiantes del tercer grado. Luego vamos a encontrar en una segunda pantalla las orientaciones para el uso pedagógico y adecuado de los equipos Canaima. En tercer lugar, vamos a encontrar una pantalla que va a dividir los contenidos según el usuario. En este caso en particular, estudiantes, familia y docentes. Existen contenidos hechos por maestras y maestros venezolanos, especialistas en las áreas de formación, dirigidos a los estudiantes, a la familia y a los docentes. En este caso vamos a revisar los contenidos dirigidos a las y los estudiantes. Luego encontramos en una pantalla las áreas de formación que ubican cada uno de estos contenidos. El día de hoy vamos a desarrollar los contenidos de ciencia y tecnología. En los contenidos de ciencia y tecnología encontramos tantos videos como actividades digitalizadas. En este caso estamos viendo las actividades digitalizadas de cada una de las áreas que permiten a las y los estudiantes realizar actividades como aprendiendo sobre el cerebro humano, conociendo nuestro cuerpo, conociendo el sistema óseo, conservando nuestro ambiente, nuestra historia de vida, entre otras actividades digitalizadas que están a tu disposición precargados en tu computador. En esta pantalla podemos observar que dentro del área ciencia y tecnología encontramos las actividades digitalizadas de las cuales ya hablamos y encontramos los videos muy importantes para que las y los estudiantes comprendan o les ayude a comprender o a extender un poco más el conocimiento que están desarrollando. En las actividades relacionadas con los videos encontramos, por ejemplo, una lista que nos va a permitir seleccionar diferentes videos para el desarrollo de tu rutina. Por ejemplo, el ahorro energético en el hogar, la botánica, las capas de la tierra, videos relacionados a Caracas Bonita, la tierra, el abono orgánico, el compost, que está resaltado porque es de vital importancia y podemos desarrollar esa actividad dentro del hogar. Luego vamos a encontrar en esos videos, en esas actividades, vamos a encontrar una serie de pasos relacionados con, actividades dentro de la rutina diaria. Para ver un poco cómo se desarrollan estas actividades y estos videos, vamos a ver un video que nos habla sobre la ciencia y la tecnología. El mundo tecnocientífico. Hola, papá Upa. Sí, Danielito. Papá Upa, ¿cuándo empezó a existir la tecnociencia? Aunque el mundo actual no es como alguna vez se imaginó, no podemos negar que es un mundo donde los avances tecnocientíficos están presentes en todas las áreas de nuestra vida.
Solo ponte a pensar un poco en todos los aparatos que utilizaste hoy, desde que te levantaste hasta este momento que estás sentado en tu televisor. Es que la ciencia y la tecnología están en todas partes, unidas para facilitar y mejorar la vida de los seres humanos en todos los sentidos. Pero Danielito, no siempre fue así. Desde sus orígenes, el hombre desarrolló y perfeccionó todo tipo de métodos para la subsistencia, desde la agricultura hasta el transporte. Estos métodos eran probados y si daban buenos resultados, eran aplicados y compartidos con los demás. Así, el mundo en el que vivimos se fue tecnificando y mejorando. Es verdad, papá Upa. Qué interesante la forma en la que hemos avanzado. Sí, por ejemplo, hace menos de 100 años, quizás tus abuelos o bisabuelos no contaban con electricidad o el agua potable o los medios de transporte que existen ahora. Con la llegada de grandes inventos y el descubrimiento de las valiosas fuentes de energía, todo comenzó a cambiar. ¡Wow! Tenemos un mundo lleno de nuevas ideas. ¿Entonces vivimos en un mundo tecnocientífico, papá Upa? ¡Claro, claro! Por ejemplo, fíjate en mi reloj de sol portátil. Papá Upa, ya yo tengo mi reloj atómico. ¡Toma, te lo regalo! ¡Claro, claro! ¡Muchas gracias, Danielito! Actualízate, papá Upa. Ya existe el microchip. Desde que se creó el microchip, todos los aparatos tienen un cerebro. ¡Exacto! Es esa pequeña pastilla sobre la que se fabrican circuitos eléctricos y que está protegida por una cápsula de plástico o cerámica. Funciona como nuestro cerebro. Brinda una inteligencia artificial a los aparatos que los contienen, administrando las funciones. Son asombrosos todos estos adelantos. Sí. La tecnología y la ciencia están en todos los aspectos de nuestra vida. Avanzan rápidamente, nos ayudan a hacer más fácil la vida, acortan distancias, ahorran tiempo y son fuentes constantes de información, lo cual nos exige actualizarnos con las nuevas invenciones. Todos los días nacen nuevas tecnologías, dejando atrás otras y otras, porque somos seres tecnológicos. Seres tecnológicos, pero no robots. Bien, en Venezuela tenemos algunos avances extraordinarios. Por ejemplo, el desarrollo de antenas parabólicas que funcionan con nuestro satélite Simón Bolívar. A través de ellos es posible llevar hasta el rincón más alejado del país salud y educación mediante la telemedicina, es decir, medicina a distancia, y la teleeducación tanto para primaria como para secundaria. Además, estas tecnologías ofrecen facilidades para las comunicaciones vía internet, telefonía, televisión y radiodifusión. También la educación y el desarrollo de la cultura de niñas y niños como tú. Tenemos el privilegio de tener computadoras para estudiar desarrolladas en software libre, como es el caso de la Canoima. Papá Upa, ¿cuántos adelantos tecnocientíficos tenemos en nuestro país? Y todos pueden aportar mejoras. Pero mucho cuidado, porque no todas las innovaciones son buenas. En el siglo pasado hubo inventos como la bomba atómica, que es un mal ejemplo del desarrollo de la ciencia para el sufrimiento del hombre. Pero en general, el saber progresa indeteniblemente y los grandes inventores y científicos lo han sido por su deseo real de materializar para muchos el avance y el bienestar. Como decía Albert Einstein, la ciencia no es más que un refinamiento del pensamiento cotidiano. Papá Upa. ¿Qué? Bueno, Daniel, vamos a ver qué inventos se nos ocurren hoy para el beneficio de la raza humana. Bueno, papá Upa, pero no le pongas ningún nombre raro al invento. ¿Me lo prometes? Lo intentaré, Daniel. Lo intentaré. Adiós, papá Upa. ¡Gracias, Daniel! Excelente video. El mundo tecnocientífico contenido en nuestras Canaimas. Con él podemos conocer un poco más sobre la ciencia y la tecnología. Nos veremos en una próxima oportunidad recordándoles el uso
de todas las medidas de distanciamiento social, el tapaboca, el guante si va a salir. Muchas gracias, nos veremos en otra oportunidad. Thank you.